Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos sobre cooperativismo con los miembros de Legal Coop, la única cooperativa de abogados en Puerto Rico. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes, Andrés González Berlesilla. En el programa de hoy, Adriana no está. Corillo, estamos haciendo absolutamente todo lo posible por mantener la publicación semanal de este programa. Pero, como ustedes saben, falta poco. Falta ya menos de un mes para las próximas elecciones y estamos dividiendo nuestro tiempo como podemos entre responsabilidades profesionales de trabajo, ¿verdad? La campaña esta semana estamos en como en 3 o 4 escuelas distintas hablando de nuestras propuestas y por qué decidimos correr, ¿verdad? Y por qué defendemos lo que defendemos. Además, hemos tenido la oportunidad de estar en algunos medios, de salir a caminar. Hay, como ustedes saben, debates por ahí corriendo del partido. Yo tengo un debate también en estos días, así que estamos haciendo de tripas corazones. Aún así, ¿verdad? Aunque Adriana no podía, pues decidimos hacer un programa sobre un tema que, y yo siempre digo lo mismo, pero que teníamos en la lista de hace tiempo, que es hablar del cooperativismo. El cooperativismo para nosotros es súper importante porque es una forma, y lo vamos a ver en detalle pronto, ¿verdad? Una forma de organización, de organizarse y de producir un poco más solidaria, un poco distinta al modelo, digamos, corporativo tradicional que impera en general en nuestra sociedad. Y para hablar de cooperativismo, y como esto es un podcast legal, por supuesto, pues tenemos aquí a gente de la única cooperativa de abogados y abogadas existente actualmente en Puerto Rico. Y no me pueden acusar de nepotismo ni nada por el estilo, pero ¿a quién mejor, verdad, invitar en mi programa que a mi señora esposa, mira quién está ahí, quien es parte de esa cooperativa que se llama Legal Coop? Así que vamos a presentar por segunda ocasión en este podcast a la licenciada Aura Colón Solá. Saludos, hola. Tienes que ver, ahora nos vamos a tener que dividir el micrófono porque tenía un issue. Yo podía poner 2 cámaras, podía poner un setup bien complicado y creo que lo mejor es poner la camarita ahí directo y dividirnos y compartir bueno, el micrófono. Hermanito. Como con bueno, hermanitos no, llevamos casados un ratito, pero todavía no somos hermanitos. Pero no es la única persona para que no nos acusen, ¿verdad?, de nepotismo tan abiertamente, pues, de favoritismo, para que, ¿verdad?, alguien. Yo no sé quién va a hablar mejor de mí, si tú o nuestro próximo o el invitado. Está con nosotros el licenciado Rubén Lucena, quien también es parte de Legal Coop y que también es un duro en cooperativismo. Así que saludos, Lucena, gracias por estar aquí con nosotros en Radio Independencia. Saludos, Andrés. Saludos, Aura. Y gracias por la invitación. Pues nítido. Bien sencillo, mano. Lo primero que queremos hacer es definir en arroz y habichuela qué es eso de cooperativismo. Así que no sé cuál de los dos quisiera comenzar un poco hablándonos en términos generales en qué consiste el cooperativismo. Pues mira, el cooperativismo es una filosofía, ¿verdad?, que se remonta, ¿verdad?, históricamente, por lo menos en Puerto Rico, al siglo XIX, la primera gestión cooperativa que se hace en Puerto Rico, ya es para allá, para 1870. Y desde ese momento, pues, ha tenido una evolución, ¿verdad?, de lo más interesante. Y básicamente el cooperativismo lo que promueve es la solución de, ¿verdad?, de los problemas y las necesidades de un grupo particular de personas dentro de la sociedad, mediante este mecanismo, ¿no?, que es un mecanismo democrático y solidario, en el cual, contrario a lo que sucede, ¿verdad?, en el ámbito corporativo, el capital no es quien controla, ¿verdad?, los medios de producción, sino que es los propios socios, ¿verdad?, a través de su gestión, quienes controlan al capital. Y pues eso hizo que el cooperativismo, ¿verdad?, desde sus inicios, pues tuviese mucho arraigo, incluso que tuviese mucho éxito, ¿verdad?, si nos remontamos a cuáles eran las condiciones, ¿verdad?, de la sociedad, y hablando estrictamente de Puerto Rico, en ese momento, ¿verdad?, y a lo largo de todos estos años, pues vas a ver que el éxito del cooperativismo venía dado precisamente porque es un movimiento del pueblo y por el pueblo, por decirlo de alguna manera. Por eso vas a tener muchos, a lo largo de la historia del cooperativismo en Puerto Rico, muchos actores
como la iglesia y otras entidades, ¿verdad?, que han tenido su aportación al movimiento. Pero básicamente, en términos generales, pues ese es lo que es el cooperativismo. Okay. Y en una corporación normal, digamos, tradicional, con fines lucrativos, pues tú puedes tener unos accionistas y ¿cómo es la cosa? Mientras más dueño, por decirlo de la forma más básica, mientras más acciones tú tengas de esa corporación o más dinero tú tengas, ¿verdad? Pues más controlas y eso te da más facultad. Y si estoy diciendo un disparate, me corrigen, ¿verdad? Pues eso te da usualmente más facultad, una proporción mayor para elegir representantes, ya sean los organismos que representan esa junta, ¿verdad? En esa corporación. De manera que mientras más acciones, más billetes tú tienes, pues más control tú puedes ejercer sobre la corporación, ¿correcto? El modelo cooperativo no es, no necesariamente por más acciones o ¿verdad? Que dinero que tú tengas, vas a tener más control. Eso es correcto, es más bien uno a uno. Sí, en una corporación tradicional, si tú posees la mayoría de las acciones, pues tienes más control y el voto pues tiene más peso que si controlaras una porción, menos del 50% de las acciones. En la cooperativa, por el contrario, es una persona, un voto. Así que no importa en realidad cuánto dinero tú hayas aportado a la cooperativa para su creación o demás, sino lo que importa es en la cooperativa de trabajadores en específico, es la aportación de trabajo. En las cooperativas en general, si tú eres socio, cada socio tiene un voto, así que cada voto pesa individualmente lo mismo que el otro. Okay. Aunque tú hayas tenido una aportación inicial mayor, por llamarlo de alguna forma, o no operas. Sí, eso todo el mundo tiene el mismo voto. O sea, no un voto no pesa más que otro, así que todo el mundo toma las decisiones y las decisiones pues se rigen por el voto de la mayoría. Sí, dentro del movimiento eso se conoce como una persona, un voto. Esa es la verdad, el estándar de la doctrina cooperativa, que independientemente de la aportación de capital que tú hayas podido hacer a la cooperativa, eso no te da una ventaja en términos de la toma de decisiones sobre la cooperativa. Todo el mundo tiene igual participación, una persona, un voto. Y una pregunta, entonces todo el mundo, además de eso, ¿verdad? El modelo cooperativo, ¿no? Todo el mundo, yo puedo pertenecer a la cooperativa sin ser dueño de ella, o todos los miembros son automáticamente dueños de la cooperativa. No sé si tú trabajas, por ejemplo, si tú fueras un abogado en Legal Coop, pues tienes derecho a solicitar que se te incorpore como socio de la cooperativa. De manera que sí, que sería socio en igual condiciones que todos los otros. Okay. Porque en Puerto Rico pasa mucho que un poco de lo que uno, escucha por ahí casi siempre al hablar de cooperativas, es de las cooperativas de ahorro y crédito. Yo siempre he tenido, ¿verdad? Y creo que eso es un misconception o algo que hay, ¿verdad? Es confuso porque aunque el modelo cooperativo, que es un modelo tan solidario y que se podría utilizar en muchas industrias en Puerto Rico, de repente lo vemos mucho o asociado a las cooperativas de ahorro y crédito. Lucena, ¿por qué tú crees que, ¿verdad?, eso está regulado por una ley distinta? ¿Es lo mismo, es otro tipo de cooperativa? ¿O por qué se ve mucho en esa industria y no en, qué sé yo, en panaderías, en bibliotecas, en otras formas de organización que igual que podrían beneficiar de esta estructura? En Puerto Rico yo creo que es como te mencionaba ahorita, una cuestión, ¿verdad?, de lo que ha sido el desarrollo histórico. Si te mueves a lugares como Argentina, España, otros lugares, pues vas a ver que hay una mayor diversidad, ¿verdad?, un abanico más amplio de cooperativas, ¿verdad?, de tipo diverso, como se conocen. Pero sí, en Puerto Rico hay una realidad, y es que las cooperativas de ahorro y crédito fueron las que recibieron también mayor, ¿verdad?, atención en un principio. Porque, como te decía, si vamos a cuál era la realidad económica de Puerto Rico cuando empieza a surgir todo el movimiento, ¿verdad?, y hubo otros factores también. Aquí se contrató, cuando empieza la compañía, lo que era la Administración de Fomento Cooperativo, trajeron una entidad para el desarrollo, ¿verdad?, de vivienda cooperativa, y por eso en los 70 tenemos una explosión de vivienda cooperativa, pero después no ha habido más iniciativas. Y algo similar sucedió con las cooperativas de ahorro y crédito. Y yo creo que también tiene que ver con el asunto de que las cooperativas de ahorro y crédito tenían una base, ¿verdad?,
de pueblo, ¿no? De cada, por eso tú ves que cada pueblo básicamente tiene una cooperativa de ahorro y crédito. Y eso pues es una realidad, ¿no? De que las, esas personas tienen una necesidad de tener, contar con, ¿verdad? Con una entidad para sus ahorros, para sus préstamos, ¿verdad? Y entonces pues decidieron formar cooperativas de ahorro y crédito, y de hecho, cuando te mencionaba ahorita el rol de las distintas entidades, eso también tiene mucho que ver con la participación activa que tuvo la Iglesia en algún momento, ¿verdad?, en el desarrollo de sociedades cooperativas en Puerto Rico, que fue más bien dirigida a la parte, ¿no?, de procurar bienestar económico para las personas que componían, ¿no?, para los feligreses y las personas que componían el lugar, la sociedad donde estaban esas cooperativas, y por eso tú vas a escuchar nombres dentro del cooperativismo como Monseñor Tulio Parrilla, el padre McDonald, o sea que son nombres relacionados, ¿verdad? Son gente que eran pastores, curas y tal. Y un poco, pues, esa es la razón, yo creo, ¿verdad? O una de las razones por las cuales el cooperativismo de ahorro y crédito tuvo este desarrollo tan desproporcional al resto de las cooperativas. O sea, háblenos un poco de quién regula a las cooperativas en Puerto Rico. ¿Qué institución? Bueno, ahora mismo son dos entidades. La Comisión de Desarrollo Cooperativo es la entidad que, ¿verdad?, que promueve y desarrolla, como dice el nombre, y fomenta la formación de cooperativas. Y el regulador per se es COSEC, la Corporación de Seguro, ¿verdad?, de Cooperativas, Seguro y Supervisión de Cooperativas. Y entonces, ahorita se me pasó cuando la contestación a la otra pregunta, en cuanto a la ley, las cooperativas de ahorro y crédito sí tienen una ley distinta, que es la ley 255, que no es la ley 239, bajo la cual se organizan el resto de las cooperativas como Legal Coop. Pero en cuanto a los reguladores, COSEC es básicamente el regulador de todas las cooperativas. Entonces, ¿cómo uno incorpora o cómo uno crea una cooperativa? Pues el paso inicial obviamente es tener una necesidad que haya que resolver, y entonces encontrar, ¿verdad?, ese grupo mínimo de personas, según lo dispone la ley, para poder entonces hacer una solicitud a la Comisión de Desarrollo Cooperativo para que se te acepte como grupo cooperativo. En el caso de las cooperativas de trabajo asociado, como Legal Coop, el mínimo de personas son 5, tiene que haber por lo menos 5 socios. Y dependiendo del tipo de cooperativa, pues puede tener distintos, ¿verdad?, mínimos. Las de vivienda son 8, y así hay diferentes mínimos para cada tipo de cooperativa. Una vez tienes el grupo formado, entonces hay unas formalidades que hay que cumplir. Hay que someter unos documentos, unos reglamentos, que hacer unas cláusulas de incorporación. Y entonces, una vez CDCO evalúa todos esos documentos que se someten, te da entonces el visto bueno para que te registren como cooperativa en el Departamento de Estado. Todas las cooperativas, ¿verdad?, que pasan por el crisol de SDCOP, pues terminan registradas en el Departamento de Estado una vez cumplen con esos requisitos. Y entonces luego, que ya tienes tu inscripción, entonces COSEC te tiene que dar también su autorización, ¿verdad?, como regulador, para entonces iniciar operaciones. Y eso pues es otro proceso también de someter documentación que te va a solicitar COSEC, y una vez cumplas con esa documentación, pues te dan tu permiso, y entonces ya oficialmente estás autorizado a operar como cooperativa en Puerto Rico. Eso, Luciana lo ha explicado el proceso completo, pero no necesariamente tiene que pasar todo eso hasta el final, antes de que la cooperativa pueda comenzar a operar, que yo creo que eso es algo bien importante mencionar, pues para la gente que le interesa explorar ese modelo, que esto no, o sea, no tienes que culminar todos esos pasos para empezar a operar, porque se pueden reconocer, como Luciana también lo puede explicar, las cooperativas en formación, que puedas empezar a operar aún si alguna de estas gestiones todavía falta. Por hacer, específicamente esas de COSEC, ¿verdad, Rubén? Sí, cuando eres una cooperativa en formación, se te van a reconocer los actos cooperativos, que es como se llaman, ¿no?, las gestiones de una cooperativa, y bastaría con que en la primera asamblea, ¿no?, la asamblea constituyente, se ratificaran esos actos que se llevaron a cabo como grupo cooperativo, y entonces quedan, ¿verdad?, se convierten entonces en retroactivo a la fecha en que
en que se iniciaron esas gestiones. Okay, entonces, dos cosas. Me gustaría que le explicaran a la gente bien, de forma bien sencilla, qué beneficios puede tener para las personas involucradas, interesadas en crear esta cooperativa, ya sea en términos contributivos, ya sea en, ¿verdad?, en términos de cómo se distribuyen las ganancias, si es que no son dividendos, ese tipo de cosas. Y además, ¿cuáles son los beneficios sociales? Que ya lo tocamos un poquito, pero ¿verdad? ¿Por qué sería bueno que otras industrias, y pueden dar ejemplos, se organicen de esta forma versus el modelo tradicional, ¿verdad?, corporativo como lo conocemos? Bueno, en cuanto a los beneficios sociales, yo creo que es, y ha sido mi experiencia desde que comenzamos a tan siquiera considerar la opción de convertirnos en una cooperativa y todo este proceso, incluso ahora que llevamos varios meses operando, es que es un modelo que es mucho más democrático, no mucho más, es democrático. Es un modelo que le permite a todos sus integrantes participar en todos los aspectos de la cooperativa. Claro, o sea, escogemos una persona que en el caso de LegalCoop es Rubén Lucena, el que está aquí, que es el principal ejecutivo, es la persona que se encarga del día a día, de las operaciones, de los contratos. La cooperativa obviamente también tiene una junta, pero la toma de decisiones se hace entre todo el mundo, de manera que se genera debate, tienes oportunidad de explicar las razones por las cuales estás a favor o te opones a cierta medida o a cierta decisión, tanto financiera como administrativa, y yo creo que eso es bien importante porque todo el mundo tiene la oportunidad de desarrollarse dentro del negocio, de desarrollar ese liderazgo, de participar y aportar en lo que es el desarrollo de la empresa, y además, obviamente, de percibir de esas ganancias y de esos, claro, dividendos por su trabajo. Algunos trabajan y que... Adiós. Sí, no, y de hecho, yo creo que uno de las, ¿verdad?, las grandes ventajas de las cooperativas y un gran beneficio es que como no se opera en función del capital, o sea, porque las corporaciones tradicionales operan para generar ganancias, porque ese es el fin último de esa ¿verdad?, de esa industria o de esa entidad que, ¿verdad?, de la que estamos hablando. En el cooperativismo, como ese no es el fin último tal vez es proveer servicios al menor costo posible, ¿verdad?, para los socios, en aquellas de consumo y en las que son de trabajo, es proveer precisamente plazas de trabajo con salarios estables, ¿verdad?, y beneficios estables para sus trabajadores. Pues eso hace una gran diferencia porque entonces la cooperativa siempre va a estar velando, ¿verdad?, por cumplir con esos dos propósitos, ¿no? O el de ofrecer los precios y los servicios más bajos al menor costo posible, ¿verdad?, a sus socios, o el de asegurar esas plazas de trabajo para sus socios, independientemente de si ellos al final del día generan o no generan una ganancia, porque las cooperativas funcionan, son entidades que funcionan sin ánimo de lucro. Se supone que, ¿verdad?, uno de los principios que rige las cooperativas es el principio, ¿verdad?, de ganancia cero. O sea, que yo voy a tener mi operación lo más cercana posible a una operación que no tenga ganancia, ¿verdad? Y esa es la gran ventaja, ¿no?, que tiene, yo creo, que el movimiento cooperativo, el modelo cooperativo, en comparación con las corporaciones tradicionales. Y además me parece que la relación obrero-patronal tradicional también se altera, y de nuevo, si estoy equivocado, pues me corrigen, pero parte de lo más nítido es que, ¿verdad?, precisamente son las personas que están produciendo la riqueza para la organización, son las personas que están en control de la misma y que perciben los frutos de esa de ese trabajo que uno pensaría, ¿verdad?, que el asunto de la opresión que va directo a la médula, que es el problema de que uno usualmente en la relación obrero-patronal, pues el obrero trabaja, pero más allá de un salario, pues esas ganancias y cómo se distribuyen en última instancia, pues las determina el dueño de la compañía, y en el sentido en que los empleados son los propios dueños, pues así se distribuye mejor la, ¿verdad? Más o menos ese es el flow.
Sí, no, no, sí, funciona de esa manera, como los trabajadores y los obreros son los dueños de la empresa, pues todos perciben las ganancias y los beneficios de la misma. Diferente a como dices en una corporación tradicional, cuando toda la ganancia va hacia sus accionistas y a sus dueños y no necesariamente se redistribuye entre sus empleados y sus componentes. Nítido, vamos a hablar un poco de Legal Coop. Primero, estaría nítido si pueden hablar de lo que era, ¿verdad?, el bufete antes de convertirse en cooperativa y cuál es el trabajo que ustedes hacen y entonces por qué, pues ya hemos explicado un poco por qué cambiaron el modelo cooperativo, pero cómo fue esa transición y si es algo que se ha visto en los bufetes en Puerto Rico anteriormente. ¿Qué quiera? ¿Cuál fue tu primera pregunta? ¿De cómo éramos? Sí, o sea, ¿cómo estaba organizado antes versus lo que es ahora? Antes sí, era el bufete Colón Morales y Padial. Existió por alrededor de 20 años que lo dirigía Rubén Colón Morales, mi tío querido, y que también es una autoridad en derecho cooperativo. Pero estaba organizado como un bufete tradicional. Estaban sus socios y sus asociados, los abogados que eran los asociados, estaban los otros empleados que a lo mejor se encargaban de otras funciones administrativas, secretariales, pero funcionaba como funciona cualquier otro bufete, los abogados asociados y los otros empleados percibían un salario y las ganancias, pues como hemos hablado, se distribuían entre sus socios o se depositaban, se invertían de nuevo en la corporación si existía esa necesidad. Pero, ¿verdad, Lucena? Hace como aproximadamente un año empezamos a hablar sobre la posibilidad o en realidad el potencial que tenía, si era posible conformarnos como una cooperativa. Y lo fuimos hablando con Rubén Colón en varias ocasiones, Lucena por su cuenta, yo por mi cuenta, en conjunto en algunas ocasiones, pero siempre fue algo que se tenía en planes, pero no se conformó, no se le dio forma hasta recién en la pandemia, cuando empezó todo el encierro en marzo, que en realidad pues tuvimos el tiempo para sentarnos y escribir y redactar y hablar de cómo queríamos que eso se organizara. Luciana, no sé si tienes algo más que aportar. De hecho, sí, ¿no? Parte de las conversaciones iniciales, precisamente, y ¿verdad? Para contestar tu segunda pregunta, fue porque en el pasado sí habían habido, ¿verdad?, modelos similares, ¿no?, de firmas de abogados que funcionaban bajo el modelo cooperativo. Cuando yo estuve trabajando en Fomento Cooperativo, para el 2006 más o menos, había una cooperativa de abogados y tuve la oportunidad, ¿verdad?, de tener contacto con ellos. Y precisamente entonces, conociendo ya que era posible, ¿verdad?, practicar el derecho desde el modelo cooperativo, pues entonces fue que empezamos a tener estas conversaciones iniciales que menciona Aura. Y obviamente, pues el licenciado Colón, siendo un conocedor y una autoridad, como dice la licenciada Colón, ¿verdad?, en el derecho cooperativo, pues no tuvo objeción, al contrario. Siempre nos decía, mire, si ustedes lo trabajan y lo hacen, yo no tengo problema, lo llevamos, que de verdad, y eso siempre se lo vamos a agradecer, tanto él como el licenciado Padial, que eran los socios principales del bufete, y no tuvieron objeción en una conversión, que ciertamente, como hemos hablado, pues lo que hace es democratizar, ¿verdad?, y abrir una cosa que era privada de ellos, ¿verdad?, que todos los demás pudiésemos participar. Así que la organización pasó de tener uno o dos dueños a ahora cinco personas, ¿verdad?, incluyendo una persona que no es abogada, ¿verdad?, porque no tienes que ser abogado para que sea una... Correcto. Como parte del proceso de formación de Legal Coop y requiriendo la ley 5 socios, como te mencionaba ahorita, pues tuvimos entonces la idea de incorporar a quien fungiera como la administradora del bufete Colón Morales y Padial por todos esos años, que era la señora Kimberly Aguayo. Y entonces pues desarrollamos un mecanismo para adjudicarle un valor, ¿no?, a ese trabajo que ella aporta a la cooperativa y que entonces pues pudiese también beneficiarse de ser socia y pertenecer al modelo. Sí. Pues ahora, yo sé también que han estado haciendo o tratando de establecer conexiones con
cooperativistas en otros países. Vi que lo leí en un reportaje que les hicieron desde el Nuevo Día y he visto otras cosas que han puesto por ahí. Háblanos un poquito de eso y de cómo. Y me interesa saber si el cooperativismo en Puerto Rico es igual que la figura que a veces uno escucha mucho en Estados Unidos, los co-ops y cosas así, en términos casi de condominio, pero no sé si la figura de cooperativa en Puerto Rico y en el lado de acá es igual a la que se concibe en los Estados Unidos, o si eso es una cuestión estatal. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sobre lo primero, sí, hemos estado tratando de hacer algunas conexiones con cooperativas de abogados específicamente en otros países. Hemos identificado, por ejemplo, en España, dos cooperativas de abogados que son bastante grandes. Y pues eso con la intención de organizar un foro, estamos pensando que a lo mejor a finales de año, si se puede dar, sobre la práctica legal desde el cooperativismo. Entonces, pues un poco comparar notas sobre cómo es esa práctica legal en España, que también tiene esa tradición civilista, ese manejo de la práctica a través de la empresa cooperativa, cómo lo beneficia a los socios allá, pues comparar esas experiencias, porque yo creo que es un modelo que se puede duplicar tanto aquí como, digo, existen muchísimos otros países del mundo. Pero aquí en Puerto Rico, pues creo que existe campo, existe espacio para que eso se siga haciendo y que la gente lo siga apoyando. Entonces, Lucena, aquí en Puerto Rico, yo creo que el cooperativismo, sin que mucha gente domine su precepto o qué es, también se está convirtiendo en voz de muchos políticos y de gente en el poder, casi como el Día de las Madres, en el sentido de que la gente no se opone mucho al cooperativismo, pero la pregunta es, ¿está haciendo el gobierno lo suficiente para promover este tipo de industria, de organización y para mejorar la economía? Porque sí, nosotros, el mundo legal, como muchas otras industrias en Puerto Rico, la cosa no está tan fácil en estos años, ¿verdad? ¿Qué puede hacer el gobierno o qué debería estar haciendo para que, qué sé yo, gente joven que quiera montar su kiosco, particularmente en el mundo legal, pero puede ser en otras, busquen este tipo de organización política, de organización que muchos políticos dicen que es genial, pero no sé qué se está haciendo concretamente para ayudarla? Mira, en Puerto Rico hay una realidad, yo creo que en términos de lo que es la legislación cooperativa y las protecciones que reciben, son bastante amplias. De hecho, a tu pregunta en relación a la comparación con las co-ops, una de las grandes diferencias es esa, que si bien hay muchas similitudes entre las co-ops de Estados Unidos y las de Puerto Rico, la realidad es que pues no, las de Estados Unidos no gozan tal vez de las mismas protecciones y no tienen también, ¿verdad?, no están dirigidas tal vez al mismo grupo, ¿verdad?, social, sino que están en un espectro de que cualquiera puede hacer una co-op en Estados Unidos, ¿verdad?, y dedicarla y ser lo incluyente o lo excluyente que quiera. Aquí en Puerto Rico hay unas limitaciones en cuanto a eso. Yo creo que partiendo de ese hecho de que la base de legislación que hay es relativamente buena, tal vez con excepción de la de trabajo asociado, que yo, ¿verdad?, entiendo que necesita, por lo mismo que mencionas, ¿verdad?, para poder hacerla y promoverla de forma efectiva, necesitamos tal vez tener una mejor ley o una ley separada de lo que serían las cooperativas de trabajo asociado, porque actualmente son unos 7 u 8 artículos dentro de la ley 239 y no tiene tal vez la especificidad o la verdad o la amplitud que necesitaría para que fuera efectiva. Pero en términos de las gestiones que está haciendo el gobierno para promoverlo, yo te diría que podría hacer un mejor trabajo en ese sentido, porque ya la base legal está ahí. Y sí hemos visto unos intentos, ¿verdad?, por ejemplo, en la parte de lo que son las cooperativas de producción de energía eléctrica, con todo este asunto de buscar alternativas de energía renovable, ¿no? Y en nuestro caso, ¿verdad?, un poco ante la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues ha estado sobre la mesa, ¿no?, ha estado sobre el tapete, más la discusión del cooperativismo como alternativa. Y yo creo que el otro gran elemento para que eso también se dé es lo que hablábamos ahorita, el asunto, ¿no?, de sacar entonces el enfoque del cooperativismo, de lo que es el sector financiero,
y darle entonces un nuevo giro a la promoción del cooperativismo, ya no, ¿verdad?, como una cuestión de cooperativas de recreo, sino también como una alternativa para cualquiera de los otros sectores de la producción o de la industria, ya sea agrícola, ¿verdad?, comercial, en nuestro caso servicios profesionales, etcétera, etcétera. Y tío, mano, y digo, yo pregunto mucho de las cooperativas de ahorro y crédito, porque desde que aprendí un poquitito, cuando estaba en la universidad, el asunto del cooperativismo, ¿te acuerdas que había una cooperativa en derecho, de Recop y otras cosas? Pues siempre me llamaba la atención porque tanta cooperativa de ahorro y crédito que venían siendo como minibancos, pero no es un hate en el sentido de que mucha gente dice que después del huracán María, cuando y con muchas crisis, que los bancos se estaba haciendo bien difíciles de sacar dinero hasta, ¿verdad?, dar financiamiento ante esta situación, que se dice muchas veces que las cooperativas funcionaron y mantuvieron la economía y ayudaron muchísimo. Así que... Sí, no, y eso vino también dado por lo que te mencionaba ahorita, de que esas cooperativas, como tienen una formación de sitio, ¿no?, del lugar de donde operan, es de donde se forman, no dependen de una estructura centralizada, como a veces ocurre con la mayoría de los bancos, que tienen sus oficinas centrales en San Juan, tienen sucursales, pero entonces todo fluye, ¿verdad?, desde el centro hacia las sucursales. Las cooperativas, al no tener esa situación, básicamente muchas de ellas en 24 horas ya estaban dando servicios, y eso, ¿verdad?, y esa agilidad es la que da el poder atender el cooperativismo, atendiendo necesidades de las personas de su entorno. Y podría dar muchísimos más ejemplos dentro del cooperativismo, o sea, de las cooperativas de camioneros, las farmacias cooperativas, ¿verdad?, atendiendo situaciones relacionadas al manejo de la emergencia del huracán María. Así que yo, ciertamente el modelo cooperativo es un modelo aprobado y tanto en Puerto Rico como en el mundo. Nítido, nosotros aquí tenemos, ya llevamos casi como 40 minutos. Nosotros aquí en este programa, no sé si lo has escuchado, pero tenemos una sección al final que es un bono y hablamos de algo que no esté relacionado directamente con el tema serio que tocamos inicialmente. Así que aquí podemos divertirnos mucho, dado que una de las invitadas es mi esposa. Primero, el licenciado Rubén Lucena es de Lares, ¿verdad? Y los Lucena, hay muchos Lucena buenos por ahí, oriundo de Lares. Y lo primero que te quiero preguntar, ¿tengo un bono? Porque te iba... Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo es Aura? ¿Cómo es trabajar con Aura en el día a día? No tiene nada que ver con Lares, pero fue lo primero que se me ocurrió. Y puede ser bien sincero. Sí. Sí, no entendí la introducción, pero... Es que me puse a maquinar y algo del Ares, algo del café, y como que no salió la pregunta y después dije, bueno, déjame preguntarle ahora. Esas cosas pasan. No, en honor a la verdad, pues llevamos, no recuerdo cuántos años llevamos, pero llevamos varios años ya trabajando juntos. Como 9 años, y la calidad que pues. A lo mejor 10. Llevamos varios años y pues es una excelente compañera y además de que, ¿verdad?, y amiga, así que no tengo quejas. Ahora, no me preguntes qué habla Aura de ti en la oficina. Esa era la próxima pregunta. La próxima pregunta es, ¿cuán harta está Aura de la política por parte de Andrés y de las campañas y del podcast? ¿Cuánto se queja de todos esos elementos extracurriculares que...? Pues no, fíjate, de esos elementos no la queja. Sí había preocupaciones al principio con todo este asunto del COVID, ¿verdad? Y el manejo de los protocolos y demás, pero que yo por lo menos quejas no, que haya recibido, ¿no? Bueno, pero aquí está ella para que conteste. Yo apoyo todo lo que mi esposo quiere. Diablo, te fuiste Beatriz Rosselló ahí. Te fuiste Bea. Bueno, nada, el bono lo debía haber preparado mejor. Podía prepararme con unas preguntas mejores, pero antes de irnos, claro. Además de los otros servicios que tenemos en Legal Coop, que no solo atendemos cooperativas, sino que somos un bufete de abogados que trabaja todo tipo de casos civil, de manera que tenemos casos laborales, tenemos casos de contratos, trabajamos casos de litigación comercial, sucesiones, daños y perjuicios, literalmente de todo menos criminal.
Tira ahí la información, o el número, lo que tú quieras, o si hay, yo sé que es una página nueva de internet. Sí, abrimos una página de internet que está bastante completa. Es www.legalcooppr.com. Estamos en Facebook también, y en la oficina se pueden comunicar a info@legalcooppr.com o al 787-294-0750. Nítido. Lucena, ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos? No, agradecer la invitación y pues los exhorto, ¿verdad?, a todas esas personas o entidades que estén, ¿verdad?, o que hayan, aunque no lo hayan pensado, si lo están pensando, ¿verdad?, incursionar en el modelo cooperativo, pues a que nos llamen una llamada y con mucho gusto los atendemos. Y pensaba, de hecho, que el bono iba a estar más relacionado al asunto de los deportes y todo esta bueno, pero es que yo, lo que pasa es que a mí no me gusta tirarle a mis invitados, pero como yo sé que tú eres madridista y eso, tú eres, o sea, gente, cuenten con Lucena y con Legal Copa, todo lo legal, gente de primer orden. Ahora, tú sabes, en el deporte, pues el hombre se me pierde porque, mira, madridista, en la NBA, bueno, en la NBA tú eres de San Antonio, ¿verdad? Me gustaba San Antonio, sí, principalmente Lakers, pero desde que LeBron está en Los Ángeles, pues se me hace difícil. Ah, o sea, que entonces, diálogo, ¿verdad? Tú eras Lakers de Abeldura, no de los de ahora. Bueno, pero sí. Tienes otro campeonato a punto de caramelo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y Anthony Davis está hecho una bestia, digo, siempre ha sido una bestia, pero no hay duda de esa combinación. Anthony Davis y LeBron está un poco fuera de control. Sí. Nada, yo no me quejo, yo estoy medio mordido porque como yo soy tan Jordan, pues esa cercanía, otro campeonato, pues duele. Pero ya, yo siempre cuando un jugador llega al ocaso de su carrera o está a ese nivel, yo dejo el hate y solamente aprecio. Y ese muchacho es especial, hay que admitirlo. Tienes que admitirlo. No, ciertamente, yo no niego. Es un asunto mío, así que, ¿y de sus habilidades? Y que, Mary, ¿cuáles son tus predicciones para la liga ahora, esta liga tan, tan extraña, donde Messi se queda en Barcelona mordido, un año raro, con todo lo de la pandemia, se te fue Cristiano Ronaldo hace tiempo, pero ¿cuáles son tus expectativas ahora para este Madrid? Pues mira, yo creo que tuvieron un buen desempeño al finalizar la liga esta medio improvisada que hicieron ahí, ¿verdad? Y no te sabría decir, ¿verdad? Así, si todo esto del COVID, ¿verdad? Que hay más cambios haya que hacer o que permita o que no permita hacer. Pero nada, yo creo que deben venir cosas buenas para Madrid. Por lo menos se disfrutan con los soniditos que le añaden. Tú lo estás viendo y del lado de acá es bien raro ver esos juegos y no ver a nadie en el público. Es súper extraño. Pero con los soniditos, pues, uno como que se come el cuento hasta que miras bien las gradas y dices, pero mira que yo estoy escuchando si no hay nadie. Pero bueno, tiempos locos que nos tocaron vivir. ¿Y tú eres Yankee también en términos de béisbol? Boston. Red Sox, o te da igual, no me acuerdo. Bravo, yo soy de los bravos. A ver, pero eso era bueno, Lucena. Yo me acuerdo que, o sea, equipos que no necesarían, a menos los Lakers, por supuesto, pero no. Que bueno, pero me acuerdo siempre la defensa de San Antonio, que tú eras el que le decía la corporación, o yo me lo estoy. La corporación, sí, la corporación. Porque corría ahí, sí, eso hay que decirle la cooperativa. Ahora le vamos a decir. Ahora que la cooperativa, claro. San Antonio era la cooperativa que llevó, bueno, o sea, 20 años, algo así, llegando a los playoffs ahí, tacata, tacata, tacata. Pero bueno, todo tiene su final y parece que ya esa es difícil sostener, ¿no? Van a estar 30 años llegando a los playoffs, coño. Normal. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Independencia para instruirnos un poco sobre el cooperativismo. Ahora ya esta es la segunda vez en Radio Independencia, ¿viste? En 3 años, está bueno. Falta nada más. Una por año, eso se puede. Pero me trataste bien, no tiraste. Pensé que me ibas a... ¿Por qué te voy a tratar mal? Bueno. Siempre te trato bien. Seguro. Bueno, mi gente, pues gracias. Esperamos que hayan disfrutado, hayan aprendido algo de cooperativismo. Legal Coop, esa es la que hay. Cuídense. Gracias, bye.
Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente al licenciado Rubén Lucena y la licenciada Aura Colón por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcaster favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.